Para mi amigo Pizzolo, ¿y qué puedo decir que no haya dicho? Que es un gran tipo, que es un buen padre de familia, tipo laburador, tipo honesto, un gran amigo, que siempre está en la buena y que, no sé, que no cabe duda que algún día que me toque estar en la mala, seguramente lo voy a tener al lado. Y bueno, desearte un feliz cumpleaños y que, bueno, te quiero mucho y que sepa que cuando necesites voy a estar como alguna vez tuvimos los otros. La flaca, una gran madre también, una madraza, es una leona cuidando a sus hijos, una gran ama de casa y bueno, muy divertida. Hoy se decocó un poquito, pero bueno, estaba medio competida Pizzolo, pero bueno, es una gran mujer, una gran compañera que tenés y bueno, desearle también un feliz cumpleaños para vos, flaca, y para vos, Ale, y que bueno, que los encuentre unidos a la eternidad, qué sé yo. Así que bueno, un beso, un abrazo y nos estamos viendo vos, chicos. Hola, flaca, ¿cómo te va? Quería saludarte para tu cumpleaños, que la pases bien. Y bueno, quería decirte también que, qué sé yo, cuando estás solita, triste, extrañando, porque se extraña a veces, si querés, acá está un amigo que te puede dar una mano. Si querés, no hay problema. ¿Me llamás? Enseguida te ayudamos. Bueno, flaca, qué sé yo, llámame. Feliz cumple, ¿eh? Daniela, siento que te quiero. Feliz cumpleaños. Chao. Daniela, sé que estás cumpliendo 41 años. Recién empieza la vida para vos, así que te mando un beso grande y vení a ver a Doña Flor, que no estás acá. Andate bien. Chao, feliz cumpleaños. Vamos. Hola, Daniela, te mando un beso enorme para los 41 años. Yo tengo 44, cumplí hace poquito. Disfrutalo, el mejor momento de tu vida. Chao, Daniela, Daniela, querida, feliz cumpleaños. Que la pases lindo, que disfrutes con tu familia y tus amigos. Chao. Un beso para Daniela, mi contemporánea. Yo soy un poquito más grande que vos, pero bueno, somos de la época de Funky Town, somos la época de Joan Manuel Serrat. Así que bueno, felices 40 y... No se dice la edad. Felicidades. Gracias. Hola, Daniela, feliz cumpleaños. Sé que estás cumpliendo 41, estás en el mejor momento de tu vida. Después de los 40, cada uno tiene la vida que se merece, así que aprovechala. Chao, un besito. Daniela, feliz 41, Daniela. Pasa nada, 41. Empiezas a cuidar más. Chao, Daniela, un besito. Hola, Daniela, soy Valeria Lynch y quería en este día tan especial para vos mandarte un beso muy grande. Acá me están pidiendo que te salude y con mucho gusto lo estoy haciendo. Muchas felicidades, feliz cumpleaños y que pases una muy buena vida. Ale, 43 años, te deseo los mejores 43 años, portate bien. Es una edad donde deberíamos hablar mucho más, pero empiezan a pasar cosas. Algunas cosas quedan altas y otras empiezan a... ¡Pero vamos con todo! ¡Feliz cumpleaños! Don Alejandro, 43 años, feliz cumpleaños, divertite, tranquilo, sano, 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 sano. Alejandro, feliz cumpleaños, Ale, todo lo mejor. Hola, Alejandro, te quiero mandar un beso muy grande y muy feliz cumpleaños. Chao. Alejandro, feliz cumpleaños, que cumplas buenos 43, que llegues bien, eso es lo importante, que tengas buena salud y seguí con la valija fundamental. Si no, que llegues muy bien a los 43, Ale. Chao, listo. Bueno, un beso enorme para Alejandro, que cumplas muy feliz tus 43 años. Adiós. Bueno, he vuelto. Porque esto es un caso excepcional en todos los videos que hice hasta ahora de famosos. Después del momento que pasaste, Ale, hay un famoso que se enteró de tu accidente y quiere especialmente saludarte.
como te repito, es un caso excepcional, porque siempre se termina con los saludos para los cumpleaños. Pero acá hay una excepción. Así que bueno, espero que te guste y en algún momento vamos a ir a verlo para retribuirle el saludo. Un abrazo, Ale. Te quiero mucho. Y te vas a sorprender. Mira quién te quiere saludar. Chao, Ale. Bueno, este abrazo fraternal desde el Teatro Liceo es para el amigo Alejandro, que parece ser que ha vuelto a nacer. Así que, bueno, fuerza, hermano. Todo en la vida son mensajes. Así que si te pasó algo, es para aprender a valorizar otras cosas de la vida. Por ejemplo, acá, no sé si es tu amigo o familiar tuyo que se ha venido hasta acá. El negro. El negro se ha venido hasta acá para hacerte esto, simplemente para que vos te sientas mejor. Así que bueno, cuando uno le pasan estas cosas y tiene la posibilidad de seguir viviendo y caminando, uno se da cuenta de lo que realmente importa en la vida. Así que con tus amigos, tu gente que te quiere. Y nada, yo te mando, no te conozco, pero te mando un abrazo grande. Ojalá que siga en progreso esa recuperación. Y estamos acá en el Teatro Liceo. Si podés venir y reírte. La risa es curativa, así que vení y te vamos a hacer que te diviertas un rato, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Chau.